La profeta Marjorie Santos es una conferencista internacional, mujer de negocios, esposa y madre. Ella nació en Colombia, pero en la actualidad reside en Miami, Florida, junto con su esposo, el pastor William Santos, con el cual tiene dos hijos. Son los pastores principales y fundadores de comunidad de Fe Ministries of Broward. La profeta Marjorie ha dedicado su vida a empoderar a mujeres a través de la palabra de Dios, inspirándolas a descubrir su identidad y propósito en Cristo. Ella forma parte del liderazgo alfa del Movimiento Internacional de Mujeres. Tiene como objetivo principal unificar y representar a la mujer hispana en todo el mundo. Marjorie inspira a aquellos a su alrededor a través de mensajes que buscan restauración, transformación y un acercamiento profundo a la presencia de Dios. Su carácter intrépido y su pasión han impactado a muchas vidas, motivando a las personas a ser firmes en su fe y a superar cualquier obstáculo con la convicción de que Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos. Marjorie es un ejemplo de fortaleza y fe, una mujer que a través de su ministerio continúa iluminando y edificando a la comunidad cristiana. Profeta Marjorie Santos, en Portadoras de su Gloria. Empieces a palmear porque de esas palmas depende tu rompimiento. Algo sucede cuando las hijas de Sion se reúnen. Algo sucede en Santa Cruz cuando las guerreras se juntan. Algo sucede en Bolivia cuando las portadoras de su gloria deciden pararse, no para llorar, sino para reinar. Algo sucede en el corazón de Sudamérica cuando las leonas se paran como lo que son, hijas de un rey, hijas del Todopoderoso. Vamos, te quedan 10 segundos, mujer. Tiene ni acá, presene ni ando, robra, tierra, bra, bra, que todo.
mama sete. Rubriakina mama soto. Se incrementa el peso de gloria en este lugar. Se incrementa el peso de gloria en este lugar. Porque nos convocaron para transformarnos. Porque del nivel de transformación que recibas en este fin de semana, llevarás a tu casa y la historia de tus generaciones no será igual. Se estira el sitio de tu tienda. Se estira el sitio de tu tienda. Se estira el sitio de tu tienda. Hoy te digo, portadora, vamos, estírate. Estírate. Estírate y no seas escasa. Porque no vas a cerrar el 2024 en pérdida. Vine para profetizarte que terminas el 2024 en victoria, posicionada para reinar. Posicionada para reinar. Lo que Dios empezó contigo, mujer, no hay diablo, no hay demonio, no hay cosa creada que lo pueda retener. Vamos, levántame tus manos. Vamos, allá arriba hay un milagro. Vamos, estírate. 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 Porque el cielo está bajito en esta tarde. Estírate. Porque se ha levantado una ola de sobrenaturalidad en este auditorio. Y vine como portadora para profetizarle a alguien que lo nuevo de Dios ha llegado para quedarse. 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 Oh, te trajeron profeta desde Miami para anunciarte que hay un cambio de guardia. Te trajeron profeta desde Miami para decirte que sales de tu desierto. Porque has llorado, pero has roto tu alabastro. Y tu adoración es como aquella que rompe el perfume de nardo puro. Y así dice el Eterno: cada proceso que has vivido hasta ahora, otra en tu lugar se hubiera quebrado, otra en tu lugar se hubiera rendido. Pero porque hay un Padre que no te ha soltado, hay un Padre que no se ha rendido, hay un Padre que te empujó. Y hoy vine para redimir tu nombre. Porque dice el Dios Todopoderoso, amada pastora, tú eres una Hadasa. Cristiana mamá sete, tú eres una Hadasa. Te saqué de la cautividad para que reines, para que gobiernes. Esa guerra que portas adentro no es algo que se aprende, es algo que se recibe por procesos. Y cada proceso que has vivido, mujer, desde ayer te miré y Dios me dijo, dile, tiempo de graduación, tiempo de promoción, tiempo de cambio. Porque pesé tu corazón. Y porque no te quejaste, sino que adoraste. No te quejaste, sino que adoraste. No te quejaste, sino que adoraste. Te cambio la vestidura. Te cambio la vestidura. Sonido de libertad sobre tu vida. No solamente te sano, no solamente te libero.
liberto. Hoy te cambio las vestiduras. La princesa guerrera hoy se levanta para reinar. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¡Vamos! Vamos, levanta tu manito. Y se levanta el nivel de expectativa en este auditorio. Porque en los próximos 60 minutos el cáncer se seca de raíz. En los próximos 60 minutos quistes de tu cuerpo empiezan a desaparecer. Porque aquí está el maestro. En los próximos 60 minutos discos herniados de la L5, L4, L3 desaparecen de tu columna. En los próximos 60 minutos diabetes sales del cuerpo. En los próximos 60 minutos artritis sales de las articulaciones. En los próximos 60 minutos toda cautividad se rompe. Se rompe. Se rompe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y las portadoras de su gloria que lo creen levantan palmas al cielo, gritándole a Dios: lo creo, 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 solo creo, solo creo, solo creo, solo creo, solo creo. ¿Cómo estás? Si eres de las que todavía cargan la Biblia, levántala en tu mano derecha. Si eres de la nueva dispensación que no abre sino que enciende la Biblia, levanta tu móvil, tu pantalla, tu celular, tu iPad. Y tú eres leona, así que vas a rugir. Declara conmigo: esta es mi Biblia. Ay, mujer, no te escucho. Vamos, que se mueva el cielo con tu declaración. Que el infierno empiece a temblar con tu declaración. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer todo, absolutamente todo, lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. En esta tarde voy a escuchar la palabra, voy a creer la palabra, voy a pensar la palabra, voy a declarar la palabra, voy a caminar sobre la palabra. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios va a cambiar mi vida, va a transformar mi mente, va a desafiar mi espíritu. Y al salir de este lugar, vamos, codéala a la derecha y dile: al salir de este lugar. Vamos, a la de la izquierda, incomódala, dile: al salir de este lugar. Pero vas a levantar tu dedo profético y le vas a apuntar a aquel que está bajo tus pies y le vas a decir: ese maldito diablo, al salir de este lugar. Salgo como cabeza, salgo como cabeza, salgo arriba, salgo abundante, salgo llena de Cristo, salgo llena de Cristo, salgo llena de Cristo, salgo llena de Cristo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús,
clama, mujer, en esta tarde puedes tomar asiento, si puedes. El Dios Todopoderoso me trajo acá con una asignación. Agradecida con los padres de esta casa por el privilegio. De verdad que esta es mi quinta visita a Bolivia. Es la primera visita a Santa Cruz. Y me está gustando esta ciudad. Me está gustando la gente de esta ciudad. Porque son gente bella. Así que les agradezco tanta honra, tantas muestras de cariño. Gracias. La colombiana tiene el corazón lleno de agradecimiento. Porque cuando les veo, veo que en esta nación hay esperanza de gloria. Veo que en esta nación hay un avivamiento que ya empezó a moverse y que tiene destino de gloria para incrementarse. Muchos ministerios oran por avivamiento para que llegue. Pero desde que llegué aquí a esta casa el jueves, percibí proféticamente que el avivamiento no viene. El avivamiento ya está. Ya está. Ya está. Y mi asignación en este fin de semana es pararme como profeta a abanicar el avivamiento. Abanicar el avivamiento para las generaciones. Porque intuyo por el Espíritu que delante de mí están aquellos guerreros, guerreras, que son los obreros que van a recoger la cosecha de los últimos tiempos. Delante de mí está la generación que ha sido procesada, que ha sido separada, que está ungida para este tiempo por causa de lo que Dios está a punto de hacer. Colabóreme poniendo su mano sobre su corazón y dígale en esta tarde al Espíritu de Dios, diga conmigo: Espíritu de Dios, celebro tu presencia. Espíritu de Dios, yo sé que estás aquí. Te doy gracias porque me has ungido. Te doy gracias porque me has separado. Te doy gracias porque sé que me has preservado para un tiempo como este. Espíritu Santo, haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, haz conmigo de acuerdo a lo que está escrito en tu libro. Espíritu Santo, aquí estoy y quiero ser usada por ti en este tiempo para gloria de tu nombre. Y las que lo creen me dicen amén. Bendito Dios. Te invito a que me acompañes a Efesios capítulo 2. Y voy a leer en el verso 10. Es mi texto base en esta presentación. Dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Diga conmigo: mi futuro no depende de un gobierno. Mi futuro no lo decide un presidente. Mi futuro fue definido desde la eternidad por el dueño de mi vida. Y mi Padre Celestial ya decidió que mi futuro es bueno, es agradable y es perfecto de acuerdo a su plan. Así que en esta tarde decido alinearme
con lo que mi padre predestinó para mí. No me alineo con el sistema. Yo me alineo con la escritura y con lo que mi padre ha delineado para mi vida, para mis generaciones y para mi legado. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Entiende algo en esta tarde? Que todos los creados hemos sido creados por causa de un diseño, pero porque tenemos un designio. Ahora, diseño y designio no es lo mismo, porque el diseño habla acerca del propósito de algo, pero el designio habla de la razón de ser de ese algo. Para poder hacer un diseño, dar función, asignar rol, primero necesitamos descubrir cuál es el designio. Dios ya decidió que usted que me escucha es un portador de gloria, que está presente para bendecir y no para maldecir. Que usted está vivo en este momento porque usted es un agente de reconciliación. Y que donde quiera que usted se para, usted es luz en medio de tiniebla. Entonces levante sus dos manos al cielo y diga conmigo: mi designio es ser luz en medio de tinieblas. Mi designio es ser sal en medio de lo que está decayendo. Yo soy la embajada de Cristo en mi plataforma de influencia. Yo soy la respuesta del reino a la comunidad donde me han plantado. Yo soy la respuesta a una oración que alguien está haciendo en este momento. Diga conmigo: me escogieron. Me escogieron. Y tengo un designio divino. Pero voy a cumplir el diseño por el cual me crearon. Escúchame. El designio habla de función, el diseño habla de propósito. Y no podemos edificar si no sabemos para qué lo vamos a usar. Amplío la ilustración. Dos edificios, uno es una escuela, el otro es un hotel. Ambos tienen paredes, ambos tienen ventanas, ambos tienen puertas, ambos tienen escaleras. En ambos gente se va a reunir. Pero lo que define las peculiaridades del edificio es para qué se va a usar. Porque aunque los dos edificios van a contener gente, tienen diferente función. Los dos son útiles, los dos son de bendición, pero los dos son diferentes. ¿Qué estoy tratando de comunicar? Que todos los que me están escuchando lucimos diferentes. Tenemos diferentes asignaciones, diferentes funciones, pero todos dentro de la sombrilla llamada cuerpo de Cristo tenemos valor, porque tenemos designio, pero tenemos diseño. Por causa del diseño eterno de Dios asignado a nuestras vidas, Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué significa eso? Que aunque ustedes me conocieron el jueves, desde la eternidad, el Eterno había designado que yo estaría en un noviembre de un 2024 en Portadoras de Gloria a conocer un grupo de mujeres maravillosas. Yo no lo sabía, ustedes tampoco, pero desde la eternidad ya yo conocía a la pastora Morena. Desde la eternidad ya yo conocía a la profeta Julie. Desde la eternidad ya nos conocíamos, pero Dios tenía que sacarme de la eternidad, sacarle de la eternidad y aterrizarlo en esa fecha que usted le llama cumpleaños. Diga conmigo: fecha de manifestación. Usted ahí no empezó a vivir, usted ya existía desde la eternidad. Pero lo enviaron en una misión en la fecha de su nacimiento. Y empezó usted a correr
Y probablemente, no sé usted, pero yo corrí unos cuantos años tratando de encontrar mi identidad. Llegó mi niñez, llegó mi adolescencia, y estaba tratando de encontrar mi identidad en lo que me rodeaba, no entendiendo de que lo que me rodea no es quien porta la respuesta a mi identidad. Hay solo uno, se llama Cristo. A mis 19 nazco de nuevo y entiendo de que desde la eternidad me habían predestinado para servirle al Rey. Desde la eternidad me habían llamado para hacer la diferencia. En esta tarde te digo, tú no eres boliviana, tú eres una ciudadana del reino. Desde la eternidad, por causa que el Rey desde la eternidad me eligió. A mis 19 me dijo, no solo te salvo, te cambio de familia, te cambio el ADN, te cambio la identidad. Aunque terrenalmente tienes un apellido, te informo, Marjorie, que por dentro te voy a hacer una transfusión de sangre. Y ya no portas el tipo de sangre de tu familia, ahora portas la sangre del Cordero. Por ende, toda maldición en ese momento se rompió. Antes podía operar el ocultismo, antes podían operar las adicciones, antes la depresión podía operar en mí, antes la alta presión, los ataques cardíacos a temprana edad podían haberme tocado. Pero en el momento que entré al reino, me cambian el nombre, me cambian la sangre, me cambian el ADN, me cambian la identidad y me dijeron, se rompió la maldición, ya no eres esclava, eres hija. No eres sierva, eres hija. Y porque eres hija, eres heredera. Heredera, heredera. Oh, coheredera con Cristo. Y te separé, te resucité de muerte a vida para que hagas buenas obras. ¿Entiende algo? Que para nosotros poder conectar con todo lo bueno que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que, número uno, diga conmigo, identificar el momento. Vamos, colabore, que ustedes son buenos estudiantes. Diga conmigo, identificar el momento. Si no identifico el momento, el milagro llega y no lo percibo. Si no identifico el momento, el rompimiento llega y no lo percibo. Entonces diga conmigo, tengo que identificar el momento. Y después de identificar el momento, necesito pararme y necesito tomar esa posición para poder entonces conectar con lo que fue escrito tocante a tu vida, a mi vida, desde la eternidad. Muchos de nosotros, tristemente, nacimos en ámbitos de cautividad. Muchas de nosotras venimos de trasfondos hostiles, de historias de terror. No me quiero enfocar en tu historia de terror antes de. Vine para informarte en esta tarde qué es lo que Dios va a hacer contigo después de. ¿Qué es lo que viene para tu vida después de? ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegues hoy en la noche a tu casa? ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted llegue a su asignación el lunes? Después de. Antes de Cristo, maldición. Después de Cristo, portadora de su gloria, para ser de bendición donde quiera que el Dios Todopoderoso nos plante. Antes de Cristo, la muerte tenía poder sobre nosotros. Después de Cristo, por más de que nos quiera matar el diablo, no puede, porque usted y yo estamos juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivimos nosotras, vive Cristo en nosotras. Y si estamos muertas, ¿cómo nos puede matar un diablo derrotado? ¿Entiende algo en esta tarde? Que usted tiene un diseño y tiene un designio. Y usted no está acá para estar resolviendo problemas. Vamos, ayúdame a predicar. Mire a la vecina que tiene cara de emproblemada. Y dígale, vecina, Dios no te salvó para que tú andes como bombero apagando fuegos.
Vamos a la del otro lado que tiene cara de 911 de cuidados intensivos. Mírela. Y dile, vecina, Cristo no murió por ti para que tú andes de problema en problema. Usted no está acá en esta ciudad, en Santa Cruz, en Bolivia, o donde quiera que usted haya llegado, gente que nos ve en línea, donde quiera que usted esté ubicado. Usted no está para resolver problemas. Usted está para manifestar el propósito de Dios. Usted está para manifestar el propósito de Dios. Usted está para manifestar el propósito de Dios. Usted no está para oírle al diablo. Usted está para perseguirlo y hacerlo correr. Hay una profeta, tiene que levantar el dedo y decirle, diablo, antes de portadora yo huía de ti, después de portadoras prepárate, porque se levanta tu peor pesadilla. Después de portadoras prepárate, porque se levanta una reina que está ungida, que tiene corona, que le dieron nuevo nombre, que entiende que tiene una nueva historia, que entiende que Dios está en el asunto de hacer nuevas historias después de las cenizas, que le cambiaron el vestido de luto en uno que tiene gozo. Dile conmigo, después de esta conferencia, no voy a seguir corriendo. Yo soy la que va a empezar a perseguir. No voy a seguir corriendo. Yo soy la que va a tomar posición. No voy a seguir corriendo. Yo soy la que va a tomar gobierno. Acompáñame a Proverbios capítulo 30, 21 al 23. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No, son cuatro las que no puedes soportar. Al esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido, y a la criada que toma el lugar de su señora. Diga conmigo, hay cuatro cosas que hacen temblar la tierra. Número uno, al esclavo que llega a ser rey. Número dos, al necio que empieza a prosperar. Número tres, a la amargada que finalmente encuentra con quien casarse. Número cuatro, a la criada que usurpa el lugar de su señora. Y te escucha hasta acá. Pero profeta, ¿y cuál es el problema? Usted está hablando de progreso. Usted está hablando de superación. ¿Por qué usted, profeta, tiene problema con un esclavo que es promovido a rey? Mírame y no me quites la mirada. Qué bueno que tienes corona. Pero mi pregunta profética en esta tarde es, ¿qué cabeza está portando esa corona? Porque si tienes corona pero tienes mentalidad de esclava, no vas a retener todo lo que el rey tiene para ti. Vamos, ayúdeme tocando a la vecina y dile, vecina, tienes corona, pero ¿cómo está tu mentalidad? Vamos a la del otro lado. Dile, vecina, ya tienes corona, pero vecina, ¿cómo está tu mentalidad? Porque cuando una persona que es justa reina, el pueblo celebra. Pero cuando alguien esclavo es promovido, la tierra tiembla. Porque el esclavo va a tratar a la gente afuera como él se siente adentro. Me gusta tu silencio. Porque usted y la actitud que tiene es el reflejo
de la condición interna que usted posee. ¿Cuál es el problema con los esclavos, profeta? Es que los esclavos son criados para sentirse inferiores. Los esclavos por entorno se levantan sintiéndose en opresión. No tienen la capacidad de valorar. Aunque tienen dones, no saben cómo usarlos porque alguien más tiene que decirles qué hacer. No tienen la capacidad de pensar y tomar decisiones porque alguien más es el que lo gobierna. Entonces, la tierra tiembla cuando un esclavo es coronado rey, porque en lugar de sostener lo que posee, el esclavo va a maltratar, va a mal usar por causa de desconocimiento. ¿Cuántas de las que me conocen tienen un iPhone? Levánteme el iPhone. Hay profetas que tienen contra ustedes los androides. Levante el androide también. No se sienta discriminada. Es que yo uso Apple. No me trate mal. ¿Me presta su teléfono? No voy a preguntar qué número es, pero se ve que está caro. Si a mí me entregan este celular, pero yo no sé cómo se usa, yo no sé qué capacidad tiene, yo no sé cómo usarlo, la ignorancia de conocimiento me hará mal usar la bendición que me están dando. Entonces, este celular tiene capacidad de hacer Facebook. Mira qué bonita la señora que está ahí. Usted puede llamar, usted puede hacer tantas cosas poderosas. Pero si yo no sé y algo, este púlpito se desarma y necesito un martillo y no encuentro el martillo y lo que tengo en la mano es el celular, por ignorancia puedo coger el celular y usarlo como... Cuando el esclavo camina en ignorancia, mal usa las bendiciones que Dios le da. Y no tiene la capacidad de ver, no tiene la capacidad de dimensionar, no tiene la capacidad de poseer, no tiene la capacidad de cuidar todo aquello que Dios le pone en sus manos. Vengo para liberarte. Muchas de ustedes han sido heridas y han hecho de personas enemigos y han hecho de personas verdugos. No los estoy defendiendo, pero necesito informarte que te maltrataron porque no reconocieron ni vieron tu valor. La gente maltrata cuando no ve, cuando no tiene conocimiento. Entonces, no seas ni la víctima ni tampoco la victimaria. Entiende que tú eres nueva en Cristo. Has sido creada en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano. Así que si te dan un celular, aprende cómo usarlo. Ahora, si te dieron una vida, gracias, aprende cómo usarla. No operes en esta vida como una sobreviviente. Opera en esta vida como una que es reina, que está autorizada, que tiene unción, que es la respuesta de Dios en el entorno que la plantaron, para que no operes como una esclava, sino que operes como una reina. Te doy el primer ejemplo bíblico para que me entiendas lo que estoy tratando de comunicar. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Levántame la mano. Los que no levantaron la mano, papito Melitón ya las vio. Moisés nace en esclavitud. Y Dios dice, a pesar de que están matando a todos, te voy a sacar. Te pongo una canasta calafateada. Te van a tirar río abajo, pero vas a aterrizar en el jardín del que te quiere matar. Porque tengo planes contigo, Moisés. Tú eres la respuesta para una nación. Tú vas a ser el que va a libertar. Míreme, si la llamaron a libertad, usted no puede romper cadenas externas cuando usted posee esas mismas cadenas internamente. Usted no puede romper cadenas externas si usted posee esas mismas cadenas internamente. Entonces Dios dijo,
vamos a cogerte, Moisés, y te voy a llevar a la casa del que te quiere matar. Y él va a pagar tus Nikes. Él te va a comprar la comida. Él va a pagar la universidad. Él te va a enseñar cómo funciona un faraón llamado a gobernar. Porque en tu tiempo y momento, Moisés, te voy a usar para liberar a tu pueblo de aquel que trató de matarte y está matando a tus generaciones. En esta tarde me levanto para profetizar que todo aquello que te ha estado opresionando, que todo aquello que te ha estado menoscabando, que todo aquello que te ha estado tratando de restringir, toda cadena mental, toda opresión mental, toda maldición generacional, todas palabras mal habladas, toda palabra de juicio, toda palabra de contienda, todo decreto de muerte sobre su vida, todo lo que habló su autoridad sobre usted, lo que habló su padre sobre usted, lo que habló su esposo sobre usted, lo que habló su madre sobre usted, en esta tarde se rompe toda cadena de opresión en el nombre poderoso de Jesús. Tú no eres esclava, tú eres libre. Tú no eres esclava, tú eres libre. Tú no eres esclava, tú eres libre. El Dios Todopoderoso mató a su Hijo por ti, para que toda cadena de impiedad se rompiera en tu vida, para que te convirtieras en una que posee libertad y seas en el presente una reina que porta gloria, que gobierna y que rompe las cadenas de todo lo que te rodea. Me levanto para profetizar, madre que me escucha, las cadenas que tú rompas no van a tocar a tus generaciones. Oh, yo quiero hablarle a una mujer: si tú conquistas la depresión, tus hijos jamás tendrán que enfrentarla. Oh, yo vengo para profetizar que si tú decides salir de la pobreza, tus generaciones jamás tendrán que mendigar. Yo vengo para profetizar que si usted se para como lo que es, una portadora de gloria, que sabe y que entiende que tiene corona y que nació para reinar, o que tiene una espada en la mano y que a usted le ungieron para decapitar gigantes, y usted no le va a oír al gigante, sino le va a decir al gigante: ay, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, y él te entrega hoy en mi mano, y yo te venceré, yo te venceré, yo te venceré, y toda Bolivia va a saber que yo le sirvo al Dios Todopoderoso. Me levanto para profetizar que estás ungida para poseer las puertas de tus enemigos. No vas a heredar maldiciones a tus generaciones. No le vas a heredar maldiciones a tus generaciones. No le vas a heredar enfermedad a tus generaciones. No le vas a heredar cautividad a tus generaciones. Propiedades, negocios exitosos, plataformas sólidas en las cuales tus hijos se puedan parar. En esta tarde se levantan mujeres que tienen corona, pero tienen la mente de Cristo, que no se levantan para ser las víctimas de su historia, se levantan para ser las victoriosas. Que dicen: oh, estoy ungida para gobernar.
que Cristo libera, ese es verdaderamente libre. A mí Cristo me rompió las cadenas. Él rompió en mí la iniquidad. Él abolió en mí toda maldición. A partir de hoy me levanto para gobernar, porque tengo identidad de realeza. Me levanto para gobernar, porque mi papá es el Rey de Reyes. Me levanto para gobernar, porque mi padre es el Señor de Señores. Me levanto para gobernar, porque mi padre es el dueño del universo. Levántame tus dos manos al cielo y grita conmigo: soy la hija del dueño. Vamos fuerte: soy la hija del dueño. Soy la hija del dueño. Soy la hija del dueño. De mi padre es la tierra y su plenitud, el mundo y todo. Escúchame. No te voy a hablar de dónde naciste, porque cuando hay diseño y designio, el lugar donde naces no define quién tú eres. Yo lo voy a repetir para alguien que se avergüenza de su trasfondo: el lugar donde naces no define quién tú eres. Tu identidad está definida en Cristo. Efesios 2:10, te repito, dijo que fuiste creada para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Te doy un segundo ejemplo para que me entiendas. Esther nació en cautividad. Era una esclava inmigrante bajo un yugo opresor. Pero Dios dijo: a esa yo la levanto para que sea la reina que salve a toda una nación. Y la pasaron por un proceso de un año de preparación. 6 meses metida en mirra, Pastora Morena. Y estudié que a ella le raspaban la piel y la sumergían en mirra para que se le metiera en los poros el olor de la mirra. ¿Qué significa la mirra? Significa muerte al yo. Por 6 meses la humanidad le mataron la esclavitud, le mataron la orfandad, le mataron el abandono, le mataron la ofensa, le mataron los maltratos que recibió. Porque un esclavo no gobierna bien cuando es promovido a ser rey. Así que dígale a la vecina: todos los procesos que has estado experimentando, que has estado ayunando para que Dios te saque de él, que le dijiste: Señor, me muero, me muero, me muero, ya no puedo más, Señor, ten misericordia de mí. Te trajeron a la colombiana para informarte que te están matando el yo.
y te están sumergiendo en mirra para que en la próxima dimensión que viene a tu vida, cuando Dios te promocione, de tus poros no va a salir orfandad, de tus poros no va a salir rechazo, de tus poros no va a salir cautividad ni esclavitud, de tus poros no va a salir ofensa ni abandono. Tú no vas a hablar de lo mal que te han tratado. Tú vas a decir, como lo dijo la reina Esther: para un tiempo como este a mí me habían preservado. Para un tiempo como este a mí me habían preservado. Para un tiempo como este a ti te habían preservado. Y te regalaron ese hermoso regalo. Y no ha sido fácil, pero te escogieron para el proceso. Porque estás gestando, dice el Todopoderoso, estrategias para el colegio que esta iglesia va a levantar. Estás gestando estrategias de cómo educar a la generación de los últimos tiempos, que no van a ser adoctrinados, que no van a ser marcados, que no les van a hacer bullying. Oh, todo lo que estás viviendo, Gabriel, todo lo que estás viviendo de este bebé es la excusa de Dios, es el laboratorio del Espíritu Santo, porque de ustedes va a salir una estrategia. Ustedes tienen genética de Nehemías. Levantan, construyen, levantan, construyen, levantan, construyen. Profetizo que de ustedes dos sale una escuela de reino, donde vamos a educar a los niños, a sus hijos. No van a ser educados en el sistema, van a ser educados en la casa de oración. Sabrán hablar en lenguas, intercederán como leones, van a tocar instrumentos, van a ser diestros, serán sabios, tocarán instrumentos de música. Será una educación integral, donde no tendrán la educación normal estructurada, donde los van a identificar quién es, cómo aprende. Y no te vamos a restringir, porque es que cuando a los profetas nos meten en una caja, empezamos. No es que está mal, es que no nació para encajar. Mariano, tú no naciste para encajar, tú naciste para ser diferente. Y tú representas a cientos de miles que no nacieron para encajar, que son regalos preciosos de Dios, dados a padres especiales, ungidos, preparados. No había más nadie sino tu mamá, porque eres la mejor mamá para ese Mariano. Porque vas a levantar un profeta, vas a levantar un evangelista que nunca va a encajar. Y está bien que no encaje. A él no lo hicieron en la China, ahí lo hicieron en Santa Cruz. Y los de esta tierra son rebeldes con causa. Nacen para ser diferentes. Ay, dile a la de al lado: yo nací para gobernar. Yo nací para gobernar. Dile a la del otro lado: yo nací para reinar. Pero necesito que la mire fijamente y dígale a la vecina: enderezate, se te está cayendo la corona. Vamos a la del otro lado, dile: vamos, siéntate bien, se te va a caer la corona. Porque habemos muchas que entramos al reino, pero por causa del trasfondo que hemos vivido, aunque nos ponen la corona, nos cuesta trabajo cambiar la postura. Porque las memorias históricas de nuestro trasfondo, aunque nos han puesto vestido nuevo, abajo escondemos el proceso del trauma que vivimos. Biblia para respaldarlo.
Segunda de Samuel capítulo 9 del 5 al 8. Yo les leo la traducción del lenguaje actual. El rey mandó a traer a Mefiboset. Cuando Mefiboset llegó al palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó: Mefiboset, para servir a su majestad, respondió. David le dijo: no tengas miedo. En memoria de tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti. Voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante comerás en mi mesa, Mefiboset. Mefiboset volvió a inclinarse delante de David y dijo: ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Aquí hay uno que nació siendo rey, pero el trauma lo sacó del entorno y lo criaron como esclavo. Y hay una gran diferencia entre ser esclavo y ser hijo. Porque el esclavo necesita que lo aprueben. El hijo sabe que nació con aprobación. El esclavo necesita trabajar para tener valor. El hijo sabe que nació con valor. El esclavo se siente como impostor cuando está rodeado de personas importantes. El hijo, rodeado de personas importantes, dice: para esto yo nací. El esclavo, por causa de que lo crían insignificante, lo que rodea lo ve como insignificante. El hijo, porque porta el valor de Dios, todo lo que ve no lo ve con ojos de insignificancia. Todo lo que ve los ve con los ojos de Dios. En esta tarde yo declaro sobre ti, mujer, que tú no eres esclava, tú eres hija. Eres hija. Y porque eres hija, a partir de este momento, todo lo que veas y a quienes tú veas, los vas a ver con los ojos de Dios. O vas a ver de la manera que Dios ve. Entonces tu familia ya no son personas que no quieren estar, sino personas que tú vas a rescatar, porque los vas a ver con los ojos de Dios. Los entornos hostiles no serán los lugares de los cuales tú quieres huir. Entenderás de que eres profeta, y los profetas no llegamos porque algo está sucediendo. Los profetas llegamos a lugares para que algo suceda. Los profetas llegamos a lugares para que algo suceda. Y en esta tarde yo me levanto para declarar: mujer, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Porque a ti te sacaron del lugar que te pertenecía. El rey te mandó a llamar. Te sacaron abruptamente y marcaron tu caminar, marcaron tu postura, marcaron tu mentalidad. Pero el rey está diciendo: María, Marta, Luisa, Natasha, Alejandra, Esperanza, Josefina, te estoy mandando a llamar. Porque hay un lugar con tu nombre, hay una herencia con tu nombre, hay bendiciones a tu nombre, hay botines a tu nombre, hay reservas a tu nombre. La esclavitud, la pobreza, la esterilidad no es el lugar de asignación. El rey te mandó a llamar porque hay una herencia de victoria, una herencia de éxito. Vengo para
para profetizar que gente acá que le quitaron propiedades, gente acá que le robaron herencias, gente acá que le robaron promociones en su lugar de trabajo, gente acá que era tu turno, alguien está usurpando tu lugar. Me levanto como profeta para profetizar que hay un cambio de tiempo, hay un cambio de tiempo, y que lo que está asignado a tu vida, lo que está asignado a tu vida, el rey dice: levántate, porque quiero entregarte todo, 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 todo lo que es tuyo. Quiero entregarte todo lo que es tuyo. Esa señora, la de vestido blanco con florecitas, ¿sí usted? Vengan las dos, no importa. Agárrese de las manos. Las dos se agarran de las manos. Porque la profecía empezó contigo, pero se va a correr con ella. Lo que te robaron, lo que te usurparon, lo que fue tomado por ti está por derecho a tu nombre. Eso que está a tu nombre y que alguien más lo está viviendo ahora. Y le dijiste al Dios Todopoderoso, y veo que pactaste por eso. Le dijiste: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Te trajeron profeta para decirte: el rey se está levantando de su trono, el rey está levantando el cetro de justicia. No cierra el 2024 sin que te regresen lo que a tu nombre está. No cierra el 2024 sin que escuches la llamada, que tengas que ir a corte para poseer lo que a tu nombre está. Y dice el Eterno: los que hoy están tomando lo que es tuyo, te van a tener que dar tus posesiones más los intereses moratorios. Porque con los hijos de Dios nadie se mete. Con las hijas de Dios nadie se mete. Así que te bendigo, la bendigo, las bendigo y declaro: tiempo de restitución, tiempo de restitución. ¿Y cuántas allá se agarran la profecía para ellas? ¿Cuántas de allá dicen: llegó mi tiempo de restitución, llegó mi tiempo de restitución, llegó mi tiempo de restitución, llegó mi tiempo de restitución? Así de pie como estás, entendí años atrás que soy la hija del dueño. Soy intercesora por convocatoria y llamamiento. Y entendí que los decretos de un rey no son palabras vacías ni inocentes. Lo que decreta un rey son leyes que se tienen que cumplir. Así que más de 20 años atrás entendí e hice una oración peligrosa. Y dije: en mi familia nadie se va al infierno. Porque si yo sirvo a Dios y la palabra de Dios dice que será salva yo, pero tiene que ser salva toda mi casa. Entonces, diablo, no me importa dónde están, no me importa cómo estén, ni tampoco qué están haciendo. Escrito está. Así como yo soy salva, también es salva toda mi casa. Hace 8 años atrás me invitaron a una fiesta familiar para celebrar los 90 años de mi abuelo. No estoy exagerando, es un número real. Estábamos 400 de nosotros reunidos. Así que la colombiana tiene familia. Ellos son de trasfondo católico. Y yo pensé que iban a hacer sus cosas. Y cuando llego a Colombia me dicen: no, si tenemos profeta en la casa. Y me dice mi prima: ¿por qué tú no haces una de esas cosas que tú haces? Vamos, échate una de esas oracioncitas que tú haces. Dile al de al lado: no sabían lo que estaban pidiendo.
Y antes de empezar su parranda, le dieron el micrófono a una profeta. Ya vas a aplaudir mejor. Me paré, les hablé acerca del Dios que bendice regeneracionalmente. Y en esa fiesta irrumpe el Espíritu Santo. Y yo me doy cuenta que empiezan a llorar. Yo dije, ya llegó mi amigo. Y entonces les dije, reúnanse por familia, porque Dios quiere bendecir. Y empecé a decretar. Y les dije, la raíz de la bendición se llama Jesucristo. E hice la pregunta crucial: ¿cuántos de los que me escuchan quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Los 400 levantaron la mano. Los 400 confesaron a Jesús como su Salvador. Y hoy, 8 años más tarde, de los 400 ya Dios levantó a 5 pastores. ¿Qué te quiero decir, mujer? De que si tú entiendes que no eres esclava, que eres una reina separada para reinar, que en tu boca está la bendición que va a cambiar el destino de tus generaciones, que tus palabras no son inocentes, sino decretos que han sido provocados y confesados por una reina, que se convierten en leyes que tienen que cumplirse. En los 10 minutos que me quedan, yo quiero preguntar a cuántas reinas se quieren parar desde su posición para declarar que sus generaciones son de Cristo y que el diablo no puede levantarse, no puede robar, no puede usurpar. Tiene que entregar lo que por derecho nos pertenece. Así que ahí donde usted está, usted va a levantar sus manos. Yo voy a hacer un decreto y usted me va a acompañar en la confesión. Diga conmigo: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me levanto como lo que soy: la hija del Rey de Reyes, la hija del Señor de Señores, la lavada por la sangre del Cordero, la separada para gobernar en tiempos presentes, la que es una embajada, la que porta bendición en su boca, la que ha sido autorizada para pisotear serpientes, escorpiones, toda obra del maligno, y nada me puede hacer daño. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me levanto para hacer un decreto. Toda mi familia confesará que Jesucristo es su Señor. Toda mi familia va a doblar sus rodillas delante del Rey. En mi casa nadie se va al infierno. Yo los amarro al reino. Yo los amarro al altar. Yo declaro que nadie se muere si no ha confesado a Jesucristo. En esta hora me levanto para profetizar al sonar de los 4 vientos, donde quiera que se encuentren, como sea que estén, Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Pronuncia los nombres de tus familiares. Vamos, 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 vamos. Lanza los nombres a la atmósfera. Lanza los nombres. Lánzalos. Lánzalos. Vamos, abre tu boca. Llámalos por nombre. Llámalos por nombre. Llama a tus amigos. Llama a tus familiares. Llámalos. Llámalos. Hay ángeles tomando esos nombres. Intercesores en altas torres están escuchando esos nombres. Profetizo que no van a parar de interceder hasta que tus hijos vengan al arrepentimiento. Oh, vamos, mujer. Me quedan 2 minutos.
Levántame tus dos manos al cielo y profetiza conmigo. Mi casa y yo, mi casa y yo, serviremos a Jehová de generación en generación. Mi casa y yo, serviremos a Jehová de generación en generación. Seremos conocidos como aquellos que sirven a Dios de generación en generación. La bendición entró conmigo. La libertad entró conmigo. Los milagros empezaron conmigo. La pobreza se fue. La prosperidad llegó conmigo. De ahora en adelante. De ahora en adelante. Cabeza y no cola. Arriba y no abajo. Abundantes y no escasos. Generación separada para servir a Dios hasta que Cristo venga por su iglesia. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo profetizo, yo lo confieso en el nombre poderoso de Cristo Jesús.